Plataforma, no quiero renunciar a plataformas, pero bueno, pues una pequeña introducción sobre el tema. Nacimos y vivimos en una cultura en que la violencia de género está sumamente arraigada. Hemos luchado hombres y mujeres, sobre todo más mujeres, para equilibrar las fuerzas de un mundo totalmente asimétrico, desequilibrado, en donde las mujeres tenemos que luchar el doble o quizá más por lograr para lograr las mismas posiciones que nuestros colegas o compañeros. La inclusión ha sido una bandera en esta lucha que inició probablemente con cierta timidez, porque ni siquiera nosotras mismas, sobre todo gente de mi generación, no lo creíamos. Y que hoy se profundiza al realmente darnos cuenta de la enorme distancia que hay entre las personas de diferentes sexos. Trabajamos por ello y para ello, pero debemos de apoyar a nuestras colegas y demás mujeres que buscan una oportunidad o reivindicación a sus esfuerzos. Reconocimiento, es muy importante ser reconocido. Bien dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y estoy convencida de que si nuestras actuaciones son congruentes con nuestras convicciones, la reivindicación de la mujer en todos los ámbitos está más cerca de nuestras manos. Evitemos la demostración. Y esto lo vemos todos los días, sin excepción en Internet. En las redes sociales se publican de forma permanente, muchas veces tras un cobarde anonimato, críticas destructivas a mujeres, como la ministra Norma Piña, o incluso la senadora Claudia Ruiz Massieu, Margarita Zavala. Y he elegido mujeres de diferentes partidos para identificarlo. Incluso también podemos hablar de la senadora de la Escobar, y de muchas, muchas, muchas más, en donde se les humilla, acosa e incluso intimida. El presidente se refiere a ellas de forma por demás humillante, como la esposa de, o la sobrina de, para no identificarlas por su propio trabajo y su propia presencia. En el caso de, por ejemplo, de la senadora Escobedo, el agravio viene de la sociedad civil, pues la consideraban un adorno, un florero, sin conocer realmente el trabajo que ya estaba, hubo venido, realizó dentro de la Secretaría de Gobernación y en la Suprema Corte. ¿Qué acaso la violencia está de moda? Eso me lo pregunto todos los días. ¿Qué es necesario denostar, humillar, insultar a quien piensa diferente por el hecho de pensar diferente? ¿No sería mejor simplemente disentir con argumentos sólidos y no violentar, no denostar? México está dividido, es un país lleno de contrastes y ello hace que nos ubiquemos en uno u otro espacio. El actual gobierno nos ha dividido. En las mañaneras surgen ofensas a quienes no piensan como el presidente. De ahí vienen insultos en redes a los que el primer mandatario llama la atención que hoy los valores se han dividido. Cualquiera puede insultar con palabras altisonantes, incluso está de moda decir groserías, asusando a otros a repetir citas públicas. Esto es el caso de libertad de expresión. Es parte de lo que analizaremos. Soy tuitera y tengo la suerte de tener más de 16.500 seguidores. Y ahora me lo propuesto mucho. Lo que me hace, lo cual me hace sentir contenta, pero recibo, como seguramente ustedes, una importante cantidad de ofensas, algunas reales, otras no. Todos sabemos que estos acosos, créanme que son los menos severos, pues el bullying y el acoso pueden terminar con la carrera, con la vida de cualquier persona, pero sobre todo los jóvenes y las jóvenes que están expuestos por el medio en el que se desenvuelven. Violencia de género, acoso y bullying en Internet y las redes sociales es el título de esta mesa que está por iniciar. Tenemos a cuatro ponentes, como las y los anfitriones de enorme nivel. Las voy a presumir porque no es fácil juntar a cuatro expertas en el tema de ciberacoso y violencia de género en un mismo evento. Vamos a presentar en primer lugar a la doctora Norma Pimentel, doctora cum laude en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estancia de postdoctorado con CIC, maestra de Derecho Empresarial y Fiscal por la Ibero Puebla, actualmente desarrollando la maestría en Derecho Electoral en la Escuela de Tecnología. Con Laura Coronado, estoy volver con Puebla. Y bueno, quería Laura, las mismas preguntas. Voy a leer tu semblanza. Es una abogada por la Universidad Anáhuac y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es autora del Manual de Derecho Internacional Privado, Casos Prácticos y el Capital Humano y la Innovación de la Industria Energética, estudio de casos de compañías petroleras nacionales exitosas, ambos por Editorial Porrúa. Autora de los libros La Regulación Global del Ciberespacio,
libertad de expresión en el ciberespacio y home office, la nueva revolución industrial, así como Familias Enredadas, colabora con la sección Cultura Digital para el noticiero de Luis Cárdenas en MBS Noticias. Además, colaboradora y miembro del Consejo Editorial de la revista Comercio Exterior, el Comercio Exterior Estrategia Aduanera, y ha participado dentro del Foro Nacional Internacional Anáhuac de la Facultad de Estudios Globales en Excelsior en temas vinculados con la globalización, el comercio internacional y el capital humano. Laura.coronado@anahuac.mx es su correo electrónico y Twitter es @soylaucoronado. Adelante, Lau, con estas preguntas detonadoras. Mil gracias. Mil gracias a todos, a todas las personas que están aquí con nosotros, a las personas que nos acompañan en redes sociales, hablando precisamente del ciberespacio, y como ustedes ven, pues no tiene palabra de honor y ahorita nos está actuando un poquito chévere con nuestra colega Norma, espero que lo podamos inventar. Y a mí me gustaría tocar esta parte mucho más humana, mucho más práctica acerca del ciberespacio, ya que Norma va a hablar un poquito más de esta parte jurídica, de esta parte legal. Y lo primero que vemos, y era parte de la introducción que nos hacía Claudia, es acerca de qué es el acoso y cómo muchas veces normalizamos el acoso. El acoso es un conjunto de conductas que son reiterativas, es decir, que se que pueden realizarse de manera individual o de manera grupal y que consisten de manera pues, muy tangencial en atacar, en humillar, en tocar, en incomodar a una persona. ¿Por qué lo hacemos? Porque generalmente necesitamos un público y necesitamos, y ahí también hay que ver la función que tiene este sujeto activo, porque es un delito, de esta necesidad, de esta carencia que tiene la persona y que quiere llamar la atención. Entonces creo que es un problema que solamente no afecta al acosado y a su entorno, sino también a la persona que está acosando, algo nos está queriendo decir, algo nos quiere manifestar. Y como bien mencionaba Claudia, pues venimos, por desgracia, pues arrastrando muchos años, sobre todo en América Latina, pues este tema de normalizar la violencia. ¿Cómo normalizamos la violencia? Y pues ella hablaba un poquito acerca de esta parte laboral, ¿no? ¿Cómo hablamos ahora de este fenómeno llamado mobbing, que antes no existía o en nuestros tiempos no existía, o que a lo mejor pasábamos la prueba y decíamos, bueno, me cuesta un poquito más de trabajo, soy mujer, pero voy a demostrar que puedo. Y era un doble o triple de exigencia frente a los demás colegas. ¿En qué consiste este mobbing? En humillaciones, en insultos, en una especie de degradación o aislamiento. No es que tú no puedes ser penalista, ¿cómo te voy a mandar a los juzgados? Es que tú, ¿cómo te vas a meter a la cárcel? ¿Cómo vas a ir a tener interlocución con los juzgadores? Empezábamos a tener estas etiquetas que se normalizaban muchas veces en la profesión, en este caso de las abogadas. Pero podríamos hablar de muchos otros ejemplos en donde en una reunión, pues en lugar de decir la licenciada o la maestra, te decían por tu nombre. Yo muchas veces fui Laurita en las reuniones al principio porque yo era muy joven. Y aunque yo ya tenía posgrado, pues me seguían diciendo Laurita y los demás eran doctores y maestros. Entonces creo que esta parte de violencia que se normaliza y que muchas veces nosotros asumimos, bendito sea Dios, con esta nueva generación de alumnos, de jóvenes, de personas entusiastas, ya les ponemos nombre y apellido. Y ya los podemos configurar incluso como prácticas que pueden tener consecuencias jurídicas. Por otro lado, el acoso callejero, que también era muy común y que sigue, por desgracia, siendo muy común, que son estos famosos piropos, ¿no? Estos comentarios vulgares, miradas lascivas, gestos que pueden ser obscenos, con el propósito, en principio, según la persona que lo realiza, de agradar al otro. Pero en realidad lo que está haciendo es humillar. Y por último, pues el acoso escolar. Y el acoso escolar, que también tengo nombre en este caso, que es el bullying, se da en escuelas, puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser de carácter emocional. Si ustedes se fijan, y como un denominador de estos fenómenos, es que necesitamos un público, es decir, la persona que acosa necesita sentirse aceptado, necesita sentir este apoyo de la comunidad. Por otro lado, consiste en denigrar al otro, en hacerlo sentir menos. Pero además, cuando hablamos del ciberacoso, que me parece que es lo más peligroso del caso, hablamos de que es una conducta que es 24%. Antes hablábamos de, bueno, terminó en la junta de trabajo, terminó en ese empleo, terminó en la escuela, pero ahora yo estoy en mi casa, yo estoy en un lugar seguro, o estoy en la calle, pero ya no voy por esa misma ruta para no tener que enfrentarme al acosador. Cuando hablamos de ciberacoso, de cyberbullying, estamos hablando de que el público además se triplifica, o sea, es exponencialmente más grande el público al que va dirigido.
Porque la persona lo que busca es aceptación incluso de desconocidos. Ya no estamos hablando de un núcleo en específico de personas. Y sus efectos no solamente son virtuales, y esto es lo más peligroso. Muchas veces, por desgracia, frivolizamos o sentimos que realmente no es importante este tema del ciberacoso, porque creemos que las redes sociales son para algunas personas y que apaga su celular y se desconecta, pero ahí no termina el problema. Entonces creo que la primera pregunta, creo que aquí no vamos a usar las emociones. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, si vieron con la siguiente, es si es grave el problema. Y aquí les traigo dos estadísticas nada más para darnos un poquito cuenta. La primera de ellas es que, según datos de la UNESCO, una de cada 10 personas entre 11 y 16 años han sufrido algún tipo de acoso. Estamos viendo que cada vez es menor la edad para ser acosado. Cada vez los jóvenes, los niños, los adolescentes son más vulnerables. ¿Por qué? Porque su acceso a internet es cada vez más rápido y por lo tanto no necesariamente están con las herramientas necesarias para enfrentar este tipo de conflictos. Y el dato en México que me parece también muy emblemático, y es que uno de cada 3 millennials, que son jóvenes que ya están entrando al mercado laboral, han sufrido ciberacoso en su vida. Estamos hablando de que las cifras son significativas y que sí es importante darle este peso, tanto humano como legal, a este fenómeno que cada vez es más cotidiano. ¿Cómo sabemos si estamos en presencia del ciberacoso? Y más adelante Norma seguramente nos dirá acerca de esta tipología. Pero, por un lado, ya les mencionaba que es una conducta que es reiterada, que es prolongada, que no es un solo comentario, sino que son muchos comentarios constantes, que pueden ser diariamente. Y además que crea problemas tanto emocionales, psicológicos y físicos. ¿Cuándo vemos que una persona puede sufrir de ciberacoso? Cuando vemos que cambian sus rutinas, cuando vemos que hay ciertos signos externos y muestra ciertos problemas. Por ejemplo, en el desempeño escolar, si estamos hablando de adolescentes o jóvenes, modificación en sus actividades. Oye, es que antes me gustaba ir al fútbol, pero ahora ya no quiero ir al fútbol porque fallé en el partido y ya me siento que estoy mal, pero además porque lo grabaron y lo compartieron. Todos vimos, por desgracia, este fenómeno que se dio hace unas semanas, bueno, casi un mes, de esta niña en esa Guadalajara, ¿no? Y a mí lo primero que me llamó la atención fue esta parte de falta de empatía. Es el fenómeno, claro, del acoso escolar, ¿no? Vemos una persona que está siendo agredida, vemos al público, pero además el público, en lugar de gritar, detenerlo, pare. Lo primero que hacía era grabarlo, fotografiarlo, porque querían ser los primeros en compartirlo. Entonces creo que este tema, ¿no?, en donde se desemboca el ausentismo escolar, en donde vemos menos concentración de la víctima, en donde vemos que hay una modificación en sus rutinas, nos hablan de que ya hay un problema. Y muchas veces nosotros como figura, ya sea de crianza, ya sea como una profesora, como un profesor, ya sea como una persona dentro de la familia, tendríamos que detectarlo. Generalmente la víctima no avisa, no habla, hasta que ya el problema está fuera de control. No es el primer comentario, el segundo el que detona la conversación, sino cuando ya vemos que viene arrastrando una serie de problemáticas y que siente que no tiene salida. Y por eso, como mencionaba Claudia hace un momento, pues vemos casos en las noticias en donde alguien pierde la vida precisamente porque sirvió pues este vehículo del ciberespacio para atacarla, para denigrar. Entonces, bueno, vemos también problemas de carácter físico y de salud mental, como puede ser la ansiedad, depresión, aislamiento y problemas para dormir. O sea, son signos muy claros que nos hablan de que tenemos una problemática real y que se debe de resolver, tanto de manera puntual en el entorno de la víctima, como también a través de herramientas jurídicas. ¿Cuáles son los riesgos que vemos en estos fenómenos? Por un lado, como mencionaba desde un principio, esta normalización de la violencia. Es que así era en mis tiempos, es que también nos molestábamos, es que también hacíamos bromas. Esta falta de protocolos dentro de las instancias y las autoridades. Si no lo consideramos como grave, no tenemos el camino a seguir. Y entonces la pobre víctima acude muchas veces al profesor, al director, a un tutor, y el tutor no tiene herramientas, no sabe cómo responder. No saben que hay instancias y que es un delito y que podemos atacarlo. No saben si pueden bloquear o no pueden bloquear dentro de la plataforma. No saben si deben de responder o no. Y a partir de que nosotros tengamos pues este camino mucho más claro, pues podemos tener un mejor entorno. Aquí no se trata de criminalizar al ciberespacio y decir que todo lo que sucede ahí es malo. No hay un medio de comunicación más democrático que el ciberespacio, lo hemos visto. Es el sueño de los enciclopedistas, tener todo el conocimiento en la palma de nuestras manos.
pero sí saber cómo utilizarlo a nuestro favor y verlo como si fuera una navaja suiza. Una navaja suiza, claro que nos puede dañar, pero también tiene muchísimas otras herramientas que pueden ser muy, muy, muy útiles. Entonces, bueno, lo primero es darles ciertos tips, ¿no? Muy aterrizados acerca de qué podemos hacer con este fenómeno del ciberacoso. El primero de ellos, que creo que es el fundamental, es identificarlo. Saber que hay un entorno que debe de ser amigable, que no es normal ser agredido, que todos tenemos que ser respetados y que se nos debe de reconocer esta parte humana, esta parte de nuestra dignidad. Por otro lado, el que no estamos solos, que podemos acudir a otras instancias, que hay herramientas para delimitarlo. Ser muy respetuosos, porque también muchas veces la interacción en redes sociales, como mencionaba Claudia, todos tenemos a nuestros trolls y a nuestros bots, y todos tenemos comentarios a veces de felicitaciones y otros no tantos. Como decía Claudia, tengo el honor de participar todos los viernes, mañana escuchen en MDS Radio, y pues muchas veces me ponen, ¿no? El doctorado no quita lo tarado. Entonces, hasta me parece poético, ¿no? Me parece que eso está bonito, ¿no? Cuando te dicen la seña. Sí, claro, cuando es la seña, la doña, ¿no? Y de pronto, si ya cuando te sigue, no está feo. Y de pronto, te das cuenta de que no sabemos hablar en redes sociales. Y aquí me gustaría regresar a esta figura de los clásicos, a Sócrates, que se va a preparar, con sus tres filtros, con sus tres tamices. ¿Qué es lo que nos decía Sócrates? Cuando vas a expresarte, que lo que vas a decir sea verdadero, o sea, si tengo datos realmente, si a mí me consta, si yo sé, o si es algo que me contaron, si es una verdad que yo presupongo porque es muy popular, porque es aceptada mayoritariamente. Entonces, lo primero, si es cierto, si es verdadero. Lo segundo, si es bueno, si mejora mi entorno, si mejora la otra persona, si es algo constructivo, si es algo positivo. Y lo último, si es útil, es decir, que va de la mano con esta bondad, y que sería esta forma de probar que efectivamente lo que yo estoy diciendo va a ir a un sector que va a estar mucho mejor a partir de mi expresión. Yo le agregaría otro más, pero quién soy yo para corregirle la plana a Sócrates. Pues yo le agregaría más, que están aquí con colegas abogados, si es justo lo que voy a decir. Si yo conozco todo lo que está involucrado, es muy fácil, nos hemos convertido en una sociedad juzgadora. Es muy fácil decir, es que estás mal, es que te equivocaste, es que por qué le dieron el micrófono, es que qué haces sentada ahí. Y entonces de pronto no hay una efectivamente crítica que sea bajo un pensamiento, bajo una directriz, y no hablamos de ideas, hablamos de personas, hablamos de etiquetas. Y eso es lo que vuelve cada vez más peligroso, pues puede entrar en un ciberespacio. ¿Cómo establecemos entonces estos límites? Primero siendo nosotros respetuosos con los demás, respetando las opiniones y sabiendo que podemos convivir con este entorno en donde cada vez pues vemos más opiniones diferentes. Por otro lado, tener esta red de apoyo, que pueden ser familiares, que pueden ser amigos, que pueden ser mentores, en donde sepas cómo acudir. Oye, ¿cómo puedo interpelar a esta persona? ¿Cómo puedo establecer estos límites? Porque ya muchos pasamos por ahí. Entonces, también tener experiencia y no sentirte solo, ver casos de otras personas. Chicharito ha sido buleado muchísimo desde el espacio, Piqué ahora está siendo buleado, Shakira. Entonces, ¿cómo reaccionar? ¿A qué reaccionaría? Y tener esta conversación con jóvenes cada vez en edades más tempranas. Por último, saber cómo utilizar las redes sociales, ¿no? ¿Qué datos personales compartimos? Y eso creo que es uno de los grandes temas, el tema de la privacidad en el ciberespacio, acerca de evitar ser blanco fácil de estas personas que están buscando atacar. Hay, por desgracia, personajes de perfiles que lo único que están buscando es ver quién cae, quién se equivoca, quién pone la parte de la fotografía para exhibir. Entonces creo que en la medida en la que nosotros tengamos una comunicación mucho más asertiva, en el que sepamos utilizar nuestros datos personales, podremos tener un mejor entorno. ¿A quién seguimos y cómo lo seguimos, ¿no? Que habla mucho acerca de nosotros. Aquí como curiosidad, comentarles que para tramitar la visa para Estados Unidos, nos piden ahora que des tus perfiles en redes sociales. Cada vez tienen más auge y cada vez tienen más peso porque ya forman parte de nuestra identidad social, es nuestra identidad digital. Las empresas en muchas ocasiones te piden tus redes sociales porque tu currículum habla de lo que ya hiciste, pero las redes sociales te dicen quién eres, cuáles son tus aficiones, cuáles son tus afinidades políticas, con quién te desenvuelves. Entonces creo que tener un buen manejo de lo que serían las redes sociales. Y por último, el cuidarnos. Las redes sociales deben de trabajar para nosotros y no nosotros para ellas. En la medida en la que yo considere que es algo que me permite a mí crecer como persona, es bueno. ¿Cuánto tiempo le dedico?
no nos escandalicemos aquí, porque además siempre nos vamos con, es que es mi trabajo, ¿no? O sea, mis hijas, oye, como Televisa, claro, Televisa las horas que llegas, ¿no? Si tú le extiendes o no le extiendes, trata de hacer este detox digital, ¿no? Te utilizas ese fin de semana me desconecto, o determinadas horas me utilizar, a la hora de la comida me voy a desconectar, que es muy complicado, pero se puede leer. Y entonces, bueno, por último, hacer mi comercial, recomendarles este libro que está recién salido del horno, lo pueden comprar en todas partes, hago todo el comercial, Sanborn, Candy, Uruguay, de Amazon, en Amazon, de la página de editorial, les llega en el mismo día a veces o el día siguiente, se llama Familias Enredadas, Cultura Digital para Papás, no va a poner todos los que quieran conocer el sano uso de las redes sociales, y es un libro de divulgaciones al público para aquellas personas que quieren saber qué es un gamer, qué es un influencer, qué es un bot, qué es un troll, y que siempre habías tenido la duda y que te daba vergüenza preguntar, pues se viene todo. Y se llama Familias Enredadas porque permite que los jóvenes, los niños que quieren entrarle al tema del ciberespacio, pues tengan estas herramientas, estas bases para saber cómo reaccionar, las mamás primerizas para saber qué hacen con la niñera digital o no, los papás de adolescentes, obviamente, y por último, pues a los abuelos, a las personas de la tercera edad que nos hemos arrojado a las redes sociales sin enseñarles nada y que son las primeras víctimas de fraudes electrónicos y de estafas. Entonces creo que el tener todo este tema de prevención para tener un uso sano y hábitos digitales buenos, creo que sería una aportación y sobre todo pues que sería un material de discusión. Entonces mil gracias, me excedí un poquito de tiempo. Bueno, María, digamos, un viaje por todos los, una serie de temas importantísimos, querida Laura. Fíjese que tienes, saqué algunas cosas que me parecen muy importantes, ¿no? ¿Qué es el acoso? Pues son estas conductas reiterativas de obligar a atacar a nuestra. Pero es reiterativo, no es hoy sales y hoy te ataco. No, es tengo ganas de molestarte, de confrontarte, de agredirte, y además de que la demás gente también lo haga, se van jalando gente, ¿no? Entonces, por eso dices tú, no hay quien lo pare, sino quien lo haga un video para poderlo publicar y decir, fue mi video. Y bueno, tiene muchas carencias la persona que ha sido acoso, pero cada día hay más, cada día se normaliza más esta conducta, y eso es un gravísimo peligro. Y el fenómeno laboral, el moving, es humillación, es insulto, degradación, no nada más será en el aspecto laboral, también en los centros, digamos, corporativos, por ejemplo, los colegios de profesionistas, hay un yo no sé si se llama moving también, pero es bastante molesto, bastante comprometido para mucha gente el estar pasando por este tipo de experiencias y ser señalado y ser denostado. Bueno, te felicito de verdad y claro que voy a comprar el libro. Por supuesto que mis hijas no necesitan que les expliquemos nada porque ellas me explican a mí, pero yo sí necesito comprarlo para ver. Y Enredada me gusta mucho, te felicito muchísimo. Y bueno, vamos a ver, ¿Norma ya se puede comunicar? Ya podemos entrar. Ya vamos a regresar, esperamos que venga ya en parte. Ok, entonces esperamos a unos minutitos, ya leímos la semblanza de Norma, que como todos saben, es una mujer muy preparada, muy, muy preparada, y quisiera, quisiera escucharla. Ya estás ahí, Norma, ¿no? Vamos. Bueno, pues, Norma, paciencia y nosotros también. Vamos a continuar con Alejandra, si nos lo permites, Norma. Y sí, pero bueno, espero que tengas un cafecito muy rico al lado, como suele ser. Alejandra López Martínez es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el tan golpeado CIDE, maestra en Política. Acción en Economía por la Universidad de Nueva York y Máster en Comunicación y Marketing Político por la Universidad de Alcalá de Henares y CESMU.
ha trabajado en las áreas de comunicación social de distintas dependencias de gobierno y actualmente es directora interina de consultoras y dirigente del gobierno. Es profesora de la Universidad Anáhuac de México y en el Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación, miembro de Teaching Public Service y Digital Age, que reúne a través de Harvard Kennedy School académicos y profesionales que brindan competencias a servidores públicos en la era digital y miembro de la red de politólogas hashtag No Sin Mujeres. Los, el correo electrónico de Alejandra es alejandra.lopezma@anahuac.mx y discretamente le pone en sus redes sociales @lachief, ok, L-A con mayúscula la L, chief, C mayúscula H-I-F. Muchas gracias, Erika. Erika, no, estoy diciendo penal, perdóname. Alejandra, muchas gracias, Alejandra. Y quisiéramos, como de esta especialidad, el tema de la violencia política, que nos hablaras un poco de esto que está sucediendo sobre la violencia política de género en el mundo virtual y que es algo que nos está golpeando todos los días. Yo tengo, llevo, no sé si 4 o 5 entrevistas, una por día, sobre el tema de violencia política. No es mi especialidad, pero bueno, como abogada hablamos específicamente de cómo se construyeron estas 20 leyes el viernes y el sábado con el concierto de Rosalía a un lado, ¿verdad? Prácticamente, y saliendo de Los Pinos con una encomienda, que ha sido sumamente criticado, pero sobre todo sumamente preocupante porque nos genera a todos una incertidumbre y una verdadera desazón de haber visto esta situación. Entonces, te pediríamos además que hablaras específicamente de la política de género en el mundo virtual. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Ricardo. ¿Sí me escuchó? Bueno. Quiero empezar con la siguiente. Esta es Hillary Clinton en 1993, que lo vemos ya muy lejano, hablando de los derechos, de los derechos humanos como derechos de las mujeres, más bien de los derechos de las mujeres como derechos humanos y viceversa. No teníamos la conciencia de que éramos humanas o por qué había que desde la mitad de los 90s hablar de los derechos humanos de las mujeres como una necesidad. Si bien no teníamos este acceso al ejercicio pleno de nuestros derechos políticos y sociales, aunque ya en la mayor parte del mundo podíamos votar y ser votadas, todavía el acceso era muy, muy pequeño. En ese entonces Hillary era la esposa del presidente. La siguiente imagen es Hillary Clinton en 2016 siendo candidata a la presidencia, con todos los méritos del mundo. Y uno de sus mayores problemas, uno de los mayores obstáculos que tuvo, a pesar de que ya creíamos que en 2016 podíamos superar el techo de cristal, a pesar de que en 2016 ya había muchas más mujeres en el poder, seguimos siendo minoría, pero ya podíamos ver presidentas, primeras ministras. Hillary Clinton fue acosada absolutamente por seguidores de Donald Trump, por la prensa que cuestionaba sus habilidades como política después de que había estado toda la vida en eso, porque era abuela, por ejemplo, porque podría una abuela ser presidenta cuando pues, Trump era abuelo, Biden es un abuelo, básicamente todos los hombres, los cabecitos blancas de Capitol Hill son abuelos. Y el problema era Hillary. El problema era que Hillary es mujer. Hillary, para llamar la atención, solo necesita cortarse el pelo. Las mujeres en política, para cambiar la conversación, se cortan el pelo y nadie habla de sus méritos, nadie habla de lo que están haciendo, ¿no? O están como Sanna Marin, salen en una fiesta. Como Jacinda Ardern deciden que van a renunciar porque tienen una carga excesiva y deciden que no pueden, tienen esta honestidad para decirlo. Y todo eso al final se vuelve un motivo para violentarlas.
La violencia digital es todo este acoso, intimidación, chantaje, hostigamiento, controles, amenazas, difamación que se hacen a través de las tecnologías de información y comunicación, y se pueden manifestar en distintos contextos, como las redes sociales, las aplicaciones de mensajería por mensajes de texto, los foros de discusión, los juegos, el correo electrónico, etc. Estas incluyen, pero no se limitan, a la distribución de imágenes de contenido íntimo, sin consentimiento, por supuesto, la exposición de información privada, el lenguaje ofensivo y discriminatorio, o la creación, también cada vez más común, de perfiles falsos, también con contenido íntimo, de personas que están en la palestra pública. La violencia digital es mucho más común de lo que nosotros estamos conscientes, como ya bien nos lo dijo Lau con sus datos. Casi 10 millones de mujeres de más de 12 años, aquí me parece muy relevante que son 12 años, o sea, son niñas que apenas están en realidad entrando a esta vida tan turbulenta que es la adolescencia. Casi 10 millones fueron víctimas de ciberacoso. 8 millones de hombres fueron acosados. En Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, son donde se concentran la mitad de los casos y donde el 95% de las víctimas son mujeres. La mayoría de las mujeres son mujeres de más de 18 años con escolaridad de nivel universitario. Y la mayoría de las veces la víctima conoce al perpetrador. Como es muy común en la violencia de género, el perpetrador es alguien a quien conoce. Se han dado algunos avances en combatir la violencia de género. Una de las más importantes es la Ley Olimpia, que está enfocada sobre todo en la distribución de contenido sexual e íntimo, la ley Ingrid, que también está en proceso para castigar a personas que tengan acceso a imágenes de víctimas de feminicidio, para distribuirlas en los medios. Si ustedes recuerdan el tristísimo caso de Ingrid Escamilla, que se distribuyeron fotos de sus restos después de que fue asesinada y que estuvo circulando en las redes sociales, y muchos grupos feministas, muchas colectivas, lo que hicimos fue tratar de parar esta distribución de imágenes por respeto a ella y por respeto a su familia, tratando de cambiar, ¿no?, el algoritmo. Y esa es otra de los beneficios de las redes sociales, que las redes sociales, el mundo digital, tampoco piensa. Entonces es solo un algoritmo que te va mostrando cosas según tus propias preferencias. Ahora, esta violencia no solamente se da en este contexto de acosar a la persona que conoces, de intimidarla. Ya sabemos de muchos casos como el de Marion Reimers, que fue acosada por dedicarse a un tema de hombres, por ser una periodista deportiva, o el de Scarlett Camberos, que decidió renunciar a su puesto en un equipo de fútbol porque era víctima de acoso y no tenía por qué seguirlo soportando. Y así como ella, han habido muchas, pero la esfera política no es excepción. De hecho, es un lugar muy propicio para ello, porque la violencia política en razón de género es algo que se da, que está penado, pero que además es muy reiterativo, porque las mujeres siguen siendo una amenaza si entran a estos espacios de poder. Lo que busca una violencia política de género, en el ámbito que sea, es evitar que las mujeres ejerzan sus derechos políticos y electorales. Y lo pueden hacer desde la forma simbólica, patrimonial, económica,
O incluso también lo vimos en 2021, algunas candidatas fueron asesinadas a plena luz del día, y pues en realidad lo más triste de eso fue que, pues sí, genera un shock en el momento y después nadie se engota. En México existe una pena por ejercer violencia política de género cuando sabes quién es el perpetrador. Cuando, por ejemplo, se hace burla de una candidata, se le critica por sus relaciones familiares o afectivas, como el caso de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que si bien tendrá muchas cosas criticables, creo que enfocarse solamente en su relación con su padre es violencia, es violentarla. Enfocarse en ser la esposa de, como bien mencionaron antes, a Margarita Zavala, la esposa de Calderón, la hija de, la sobrina de, cuando son personas que tienen méritos propios y para empezar pues tienen nombre, ¿no? Esos son todos estos tipos de violencia. Y sí, la violencia política después de 2019 con la aprobación de la paridad del Estado se ha presentado, y mientras algunas estamos luchando porque se abran más espacios, la ola contraria viene, como lo vimos en esta legislatura, para querer parar la apertura de nuevos espacios de poder. Ahora, cuando no sabemos quién es el perpetrador, cuando se esconde detrás de un avatar de huevito, bueno, creo que ya ni existe el avatar de huevito, ¿no? Pero cuando no sabes quién es, o cuando no lo puedes identificar, o cuando está fuera de tu jurisdicción, si tu acosador está en Rusia, puedes ejercer acción penal. Si tu acosador no sabes quién es, o es un colectivo, o no tiene nombre, o no tiene una razón social, puedes ejercerlo. O sea, se vale solamente bloquearlo. Yo creo que esas son cosas que no estamos pensando, porque los estados seguimos pensando en cuestión de naciones, ¿no? Dentro de un territorio. Y no vemos qué podemos hacer cuando es algo que es supranacional, como el metaverso, como el mundo digital. ¿Quién es el dueño de la información o de tu propia información, de la Big Data, cuando los servidores están alojados en un país, pero tú como persona estás en otro? ¿Quién es el dueño de la información? ¿Quién es el que lo ejerce? Y tuvimos un ejemplo muy claro con Cambridge Analytica hace un par de años, que los datos que se tomaron de Facebook se utilizaron para ganar una elección, que fue la de Brexit, pero también fue la de Trump, también varias otras, que utilizaban los anuncios en Facebook para hacer que la gente saliera o no saliera, o recibiera una información y no. De igual forma, hay un peligro que me parece que no hemos hablado lo suficiente, que es el de los deepfakes. La inteligencia artificial cada vez está avanzando más, y hay un peligro latente de que se puedan utilizar para difamar a las candidatas, para las personas que están en política, las mujeres que estamos tratando de hacer un cambio. Y todavía con estos sesgos de género que dominan en nuestro entorno, pues el uso de estos deepfakes tal vez pueda ser mucho más negativo para las candidatas para la siguiente elección, que va a ser la elección más grande que hayamos tenido, presidencia, pero también 9 gobernaturas y congresos estatales y locales. ¿Qué vamos a poder hacer para prevenirlo? ¿Qué vamos a hacer para evitarlo? Ese es el gran reto que tenemos por delante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, qué interesante la plática que acabas de darnos, porque tocaste temas que son temas, no son accesibles a la persona. Entonces, entender un poco lo que es la violencia política, y que yo insisto, hay violencia política en cualquier
política del país, pero también en cuanto a políticas, por ejemplo, las declaraciones ahora que se están eligiendo para los de presupuesto, etcétera. Hay violencia porque empiezan a acusar unos con otros. De verdad estamos en una, viviendo una situación complicada, en el sentido de que estamos las personas en este país separados, estamos divididos, porque nos han dividido, no porque tengamos un estrato social diferente o una condición étnica diferente, nos han dividido desde el poder, ¿no? Nos separan, nos hablan de somos los buenos, unos los malos, unos los fifís, otros los de la cuarta transformación, otros son los chayos. Pero bueno, muchísimas gracias, Ale, por esta plática tan importante. Y efectivamente, tenemos casi 10 millones de mujeres, 2 años para arriba, con ciberacoso. Y me habían dicho la cifra más o menos que de 8 mujeres, de 10 mujeres, 8 habían sufrido violencia de género. Yo creo que de 10, porque no hay mujer a la que en la calle no le hayan gritado, y no hay mujer a la que no le hayan dicho, ¿no? Que te dicen mi reina. A ver, perdón, soy tu reina. Espérame que lo parezca, pero no, soy tu reina, ¿no? O te dicen, me decían, hábleme de usted, mi consejo, porque no somos iguales. No somos iguales. Entonces me hablaban todos de usted, no todos, mi grupo, mi presidenta y Jesús. No, pues sí, claro que no somos iguales, me acabas de mostrar que no. Bueno, no sé cómo andamos con Norma. Ya, Normita. Hola, muy buenos días. Hola, Norma, no sé si ya me escucho. Doctora cum laude en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estancia de postdoctorado en UNOSI, maestra de Derecho Empresarial y Fiscal por la Ibero Puebla, actualmente desarrollando la maestría en Derecho Electoral en la Escuela del Tribunal Federal Electoral, docente de Ibero Puebla, del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Universidad Madero, Universidad Anáhuac, Oaxaca, integrante de colectivas nacionales como 50+1, Abogadas Independientes, Frente Nacional contra la Violencia en Cali, presidencia de FI, Delta FI, Distrito 33. Además, aquí no lo puso, fue presidenta del capítulo Puebla de La Habana Mexicana, el Colegio de Abogados, la primera mujer en ese capítulo y de las primeras presidentas que tuvo nuestro colegio. Sus líneas de investigación, género, combate a la violencia de género, igualdad sustantiva, combate a la corrupción, datos personales. Norma, la conozco hace muchos años, hemos estado juntas en esta lucha de género por tener un reconocimiento especial, sobre todo en un colegio que es mayoritariamente varonil, y con tendencias andróginas o machistas muy pronunciadas. Norma y yo las hemos vivido y las hemos sufrido. Mi querida Norma, te doy el micrófono para que tú hables del tema que has elegido el día de hoy y para que te explayes. Nada más quiero decir, su correo electrónico es normapimentel@gmail.com y ella en Twitter es @normapimentel. Muchísimas gracias. En verdad me da mucha pena que esté pasando esta condición, pues con mi conexión, pero como bien comentaba la doctora Laura, de pronto pues el internet no tiene palabra, entonces siempre hay que encontrar soluciones. Y bueno, muchas gracias a todo el equipo de la UP, de la UNAM, que han estado aquí muy al pendiente. Gracias, de verdad. Pero sobre todo quiero agradecer pues a la doctora Hilda Nushi y a la doctora Clara Luz Álvarez. Sé que sin ellas no estaríamos esta mañana teniendo esta posibilidad de poder coincidir y de dialogar y de encontrar también algunas alternativas para dar un paso que creo que es el que nos hace muchísima falta, que es pasar de todo esto que ya tenemos hoy identificado, tanto en un análisis teórico, por supuesto, con los avances que ya han existido, pues en la legislación, lo que ya se tiene, hacia otro que es el más necesario y es generar en verdad espacios seguros para todas y libres de cualquier condición de violencia. Quiero sobre todo también resaltar la participación, la presencia y el gran cariño con el que fui recibida por mi querida Claudia de Buen. Una Claudia, para mí tú eres una mujer pues que ha roto
muchísimas barreras, rompiste un techo de cristal, demostraste pues a un entorno como es el de la abogacía, que ahora sí es no sin mujeres, y el no sin mujeres es eso, es mostrarlo con la acción. Hablar de que el acoso y el hostigamiento está todo el tiempo en nuestro entorno y que en este espacio digital tenga que ser uno más, como las otras violencias que se silencian, que se tienen que aguantar, porque el que las mujeres rompamos el silencio, rompamos las cadenas de las violencias, de todas las violencias, que nos unamos, que abiertamente, como veo que algunas de las compañeras aquí presentes lo han dicho, yo soy feminista, yo soy abogada feminista. Eso de verdad en otra época no se hubiera podido identificar en nuestro país. Por eso celebro que existan pues estos espacios, que se den en los entornos académicos, se tienen que dar en otros lugares. Eso tiene que ser también parte del pasar a la acción. Muchas felicidades a la doctora Laura Coronado, también a la maestra Alejandra López, a la maestra Erika Pérez. De verdad les agradezco mucho el que me permitan estar esta mañana compartiendo con ustedes algunas ideas. Ya no voy a poder presentar pues el pequeño documento que había yo preparado, pero yo quería entrar un poco en este contexto. Tengamos en cuenta que antes de que existiera la sentencia de Campo Algodonero, en México era penado que las mujeres habláramos de que existían manifestaciones de violencia en nuestra contra. Y lo digo así porque la violencia no pudo haber surgido a razón de un reconocimiento de una sentencia internacional en el año de 2009, tampoco pudo haber surgido porque México celebra, se adhiere a Belén do Pará, o porque pues se tienen que empezar a construir metodologías para hablar de presupuestos con perspectiva de género, para crear una ley general de igualdad, para tener pues una ley general para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, para lograr las reformas que ya se han podido colocar pues al centro los derechos humanos de todas las mujeres en nuestras diversidades, en nuestras interseccionalidades. Pero lo que sigue siendo muy complejo es que en pleno 2023 hablar de violencia, el hablarlo, el decirlo, de pronto siga siendo, solo por decirlo, objeto de mayor violencia. Creo que todas en algún momento lo hemos observado, o tal vez muchas lo hemos vivenciado. Se espera que las mujeres nos activemos el 8 de marzo, nos activemos el 25 de noviembre, nos activemos los días naranja, que pongamos un hashtag de ni una menos, ni una más. Pero no se espera que marchemos, pero no se espera que las mujeres nos comportemos mal en la calle, pero no se espera que unas mujeres de bloque negro feminista lleguen y rompan espacios o intervengan los espacios, porque todavía se siguen esperando que las mujeres nos comportemos dentro de un marco de lo que es hacer las cosas de manera correcta. Entonces imaginemos que el ser incorrectas en un espacio como lo puede ser el digital, pues también nos puede llevar a muchísimas más condiciones de pues una situación de violencia que va escalonando. Sabemos muy bien que Naciones Unidas ha dicho que una de cada tres vamos a experimentar una condición de violencia por alguien que es muy cercano a nosotras. Y eso también nos está costando mucho trabajo decirlo. Hoy ya la Endire tiene muy claro que 7 de cada 10 mexicanas están padeciendo violencia en los espacios intrafamiliares. Si esto ya se dice, si esto ya se reconoce, si ya se reconoce que precisamente la escalonada se ha dado, el crecimiento exponencial se ha dado después de la pandemia, donde dijimos, ok, sí tenemos un conflicto en los espacios intrafamiliares, el segundo se da justo en las manifestaciones de amenazas, de agresiones, y en la tipología como tal de la violencia psicológica. Entonces debería de cobrar muchísima importancia qué es lo que está ocurriendo en los espacios digitales, cómo es que, me encantó como dijo Laura, es que no tenemos un filtro, ok, estamos en el espacio digital, estamos conviviendo, pero no estamos realmente haciéndolo con una corresponsabilidad. Pero también detengámonos un poquito a pensar que hoy en nuestro país tenemos al menos ya reconocidos 618 municipios con alta condición de violencia, porque estos son los municipios feminicidas, son los que tienen la alerta de violencia contra mujeres activa en nuestro país.
Esto ha llevado a que CONAVINE y Mujeres hayan emitido 552 recomendaciones, 208 en materia de prevención, y ¿qué creen? Las 21 entidades federativas que tienen alerta de violencia de género, porque alguna de las entidades cuentan con dobles alertas ya activas y algunas tienen dos o tres solicitudes para activar alertas de violencia de género respecto de temas un poquito más específicos. En la vía de prevención, todas las alertas de violencia de género han establecido que se tienen que crear observatorios que estén evaluando cómo se da la comunicación, al menos dentro de lo que sería la comunicación, digamos, tradicional, genérica, qué reproducen, cómo lo hacen los medios de comunicación, porque algo, y discúlpenme, porque me tuve que perder una intervención justo con este tema que tuve de complicación digital, algo que también tenemos que colocar al centro es que muchos de estos ataques son dirigidos, y estos ataques, como bien lo estaban comentando en la exposición respecto a violencia política en razón de género contra mujeres, precisamente son los medios de comunicación los que los han generado y que los siguen generando. Actualmente se siguen replicando esos modelos, pero tenemos 208 acciones a nivel nacional en las cuales, insisto, todos los estados que tienen la declaratoria vigente tienen ese compromiso de decir no solo cero tolerancia a todas las manifestaciones de violencia en contra de niñas y de mujeres, sino de generar estos mecanismos de observatorios y también condicionar estos cumplimientos, sobre todo a medios de comunicación o, en su caso, a quienes ejercen, pues, la actividad de la comunicación social. Yo quería también reconocer el trabajo que ha sido y la labor tan importante de los espacios académicos, porque hoy en la actualidad tenemos ya acosómetros, violentómetros de los espacios digitales. Se ha logrado ya desdoblar la acción que creó en su momento el Instituto Politécnico Nacional con este marco, en el cual se dijo, por supuesto que la violencia se puede medir, y por supuesto que la violencia, una vez medida, tenemos que reconocer que tiene un ciclo y que este ciclo va a generar una escalada. Entonces, si ya tenemos una condición de acoso, de hostigamiento, que realmente todo lo que tendría que ver con ciberviolencia entraría en la forma específica, en la tipología específica, en materia penal, y por ahí también escuché que ya habían hecho referencia a la Ley Olimpia, pero tendríamos que considerar también que si no se ha materializado en la vía física, entonces seguiría siendo etiquetada como violencia psicológica. Y eso también lo tenemos que decir como es. Quienes hemos llevado en algún momento, quienes hemos dado estos acompañamientos a víctimas de violencia, sabemos perfectamente que en fiscalías, en todas las fiscalías, una vez que se acredita que ya hubo esta violencia, que tienen toda la información de ciberpolicía, pero que la víctima, en el momento en el que obtienen este peritaje, no tiene reconocido en ese momento que se toma, por así decirlo, esta fotografía de la condición psicológica que tiene en ese momento la víctima. Si ella no se acredita que existe un nivel de sometimiento, es decir, esto es como un sinsentido. Obviamente, para que una mujer rompa la condición de violencia, se atreva a denunciar, pasan una serie de condiciones muy complicadas que justamente requieren acompañamientos jurídicos, psicológicos, sociales y, por supuesto, tener la condición económica para poder abordar todo lo que significa afrontar, pues, este tipo de defensorías. Y entonces, en estos reportes que se tienen que pasar en estas muchas veces dobles o triples revictimizaciones ante instancias no sensibilizadas, no capacitadas, que no están aplicando los protocolos que ya se han emitido, no solamente es haber enfrentado todo eso, sino que si no contamos con este nivel de sometimiento a la víctima, sabemos perfectamente que va a ser muy difícil lograr, pues, una imputación, si es que se ha podido identificar quiénes podrían ser consideradas las presuntas personas que cometieron, pues, estos actos de violencia en los espacios digitales. Tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Tenemos un trabajo muy importante que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación con ya
ayudarnos a tener segmentadas criterios y jurisprudencias que se han dictado para darnos elementos en pues, la construcción de estos mecanismos de defensa para generar estos vínculos de responsabilidades con nuestras instancias. Sin embargo, a mí personalmente, y lo digo en estos espacios, que sé que de aquí podemos construir otras acciones para dar estos pasos con mayor conciencia y certeza de hacia dónde vamos a caminar, creo que nos hace falta lograr este cruce entre lo que ya tenemos en la legislación y volverlo realmente accesible y tener la certeza y seguridad de que una vez que damos estos acompañamientos, que las víctimas son doble o triplemente desgastadas, anímica, económicamente hablando, y en todos los sentidos personales, también vamos a lograr, pues, generar estas cadenas de responsabilidades, lograr las imputaciones, tener las sentencias condenatorias y que efectivamente se determinen, pues, las sanciones correspondientes y, pues, generemos esta percepción social de que efectivamente, pues, todas estas reformas van a traer espacios libres de violencia, sobre todo a nuestras mujeres, a nuestras niñas más jóvenes, que son además las que se encuentran también con dobles o triples riesgos de padecer estas conductas. Y yo hoy solamente quería platicar un poco también del tema de datos personales, de lo delicado que es en estos momentos la condición que existe en el INAI, porque sabemos que otra de las vías para tener estas garantías, este reconocimiento pleno a nuestros derechos humanos tutelados, es precisamente activar, a través de los derechos ARCO, la protección de datos personales cuando estos son vulnerados en condiciones de ciberacoso. Pero quiero también dejar algo sobre la mesa para más adelante tener la posibilidad de retomarlo. Creo que del 2009 hacia la fecha se han tenido avances y, por supuesto, hoy ya podemos clasificar de manera más amplia las manifestaciones y tipos de violencia. Las formas se van sumando. La violencia digital, el acoso digital, no aparece de forma aislada. Y si la violencia intrafamiliar es la más complicada y es la que tenemos hoy al centro de las acciones, o deberían de ser el centro de las acciones en materia de prevención, también reconocer que se ha podido incorporar la figura de la violencia vicaria. Y hoy, desafortunadamente, hay en el país al menos 3.400 mujeres que públicamente forman parte del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, que han denunciado a sus agresores que han sido sus parejas o sus exparejas. La gran mayoría de ellas han sufrido acosos digitales, han sido víctimas de esta violencia, de esta manifestación, como una más de las otras manifestaciones de violencia que se suman a integrar estas carpetas de investigación. Y sabemos que lo desgastante que puede llegar a ser que no solamente la violencia la sufran o la suframos las mujeres, y poniéndonos nosotras en primer lugar, desglosando también que en la violencia vicaria se colocan al centro hijas, hijos, personas que se encuentran al cuidado en los hogares, que no tendrían que ser solamente hijas e hijos. Muchas veces esta violencia la sufren precisamente personas adultas mayores, que si bien ellas no tienen acceso a internet, que si bien ellas no van a padecer esta conducta del acoso digital porque directamente no lo están padeciendo, sí son ocupadas dentro de estos discursos patriarcales, dentro de estos discursos de odio, dentro de estas condicionantes para desgastar la figura de la madre, de la mujer, que además está librando otro tipo de batallas para la recuperación, la guardia, la custodia, los alimentos, lo que ya sabemos que está correlacionado en materia de estas violencias intrafamiliares. Yo solamente quiero mandar desde aquí también un saludo y un reconocimiento a Jennifer. Jennifer es una de las mujeres que ha dado una de las más grandes batallas, una de muchas de las integrantes del Frente, pero además ella es de las fundadoras del Frente. Hace justo 15 días Jennifer fue víctima de un ataque sistematizado por la expareja, por el padre de su hija y de su hijo, porque ella logra ganar la guardia y la custodia de sus menores. Y entonces, como una forma de incrementar las manifestaciones de violencia, sufre una condición de señalamientos de acoso, y esto es no solamente por su expareja, sino que se activan una serie de bots, una serie de espacios digitales,
que hacen, que generan este señalamiento y que además difunden información que es falsa. ¿Cuántas mujeres no se encuentran en esta condición? ¿Cuántas ni siquiera saben que son víctimas de ciberacoso, que son víctimas de violencia vicaria o que simplemente son víctimas de violencia? Insisto, creo que hay muchos temas para continuar en estos espacios reflexionándolos y sobre todo construyendo mecanismos entre nosotras de sororidad, de acompañamiento, de acuerpamiento para pues ayudar a otras a salir de estos terribles momentos y pues dar los pasos a estas vidas libres de violencia a las que tenemos el derecho constitucional y también el reconocimiento a través de tratados internacionales para ejercer esta vida libre de violencia. Muchísimas gracias a todas por su atención. Muchas gracias a ti, Norma, por la brillantísima exposición. Y efectivamente, somos las mujeres víctimas de violencia, a veces sin darnos cuenta. Y muchas veces somos usadas para ser violentas con otras mujeres, porque hay mujeres que se sienten tan a gusto de ser consideradas importantes para los hombres que prefieren perpetuar esta condición de machismo que luchar por ser, desprenderse y ser consideradas individualmente. Entonces, bueno, sí, y además si te quejas, te dicen, te estás victimizando. Entonces, si no te quejas, pues no, esto se va a seguir, pero si te quejas, pues también te... O sea, por donde le busque, no es tan fácil, ¿no? Y bueno, y si denuncia, las consecuencias son muy graves. Te dicen, mira, mejor ya déjalo pasar, ya cállate, ya no digas nada. Eres conflictiva, resultó, Claudia, ¿verdad? Sí. Ay, Laura también, qué bárbaro. Sí, son mujeres tóxicas. ¿Por qué? Y sabes que no me vengas con esas ideas porque a mí yo no estoy de acuerdo con ellas. Y eso es algo que nosotros tenemos que inculcar en nuestros hijos, en nuestros nietos. Yo tengo mis hijas ya muy inculcadas, pero bueno. Ahora, yo más antes que te date el uso de la voz, querida Erika, quiero hacer un anuncio de este librazo que me acaba de regalar mi querida amiga, la doctora Hilda Michi González. Es un libro sobre los derechos de la personalidad en el Internet y las redes sociales. Creo que en estos temas es un libro también importantísimo de leer, de poderle echar un buen ojo, porque además Hilda, conozco su trayectoria, es una investigadora magnífica, una gran, gran jurista. Bueno, pues ahora sí que al final, pero no por ello menos, creo que vas a cerrar con broche de oro, querida Erika. Erika es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, maestra en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana y licenciada en Antropología Social por el ENA. Actualmente es investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. Sus líneas de investigación son género, sexualidad, juventud y culturas digitales, y es mamá de Bruno. Erika tiene un correo electrónico que es erika.romix@gmail.com y sus redes sociales es @unavueltaalcielo. Ay, qué bonito, una vuelta al cielo. Entonces, vamos a empezar con Erika, y te quería decir, bueno, pues has oído tres magníficas conferencias sobre diferentes aspectos de la violencia de género. Tú vas a hablar desde la violencia digital desde una perspectiva feminista. Y me parece que esto va a cerrar con las tres exposiciones anteriores. Y bueno, pues te doy el uso de la palabra. Ya te daré la latita cuando te queden un par de minutos, ¿sale? Muchas gracias. Bueno, pues primero quería agradecer la invitación, doctora Ángela Luz, organización, doctora Hilda, y a mis compañeras de la mesa. Han sido participaciones muy estimulantes y les aprecio muchísimo como cada vez que hay mujeres hablando. Entonces, bueno, les agradezco. Y sí, yo voy a presentar una reflexión sobre la violencia digital desde una perspectiva feminista. Sabemos que hay muchas perspectivas feministas, la que voy a presentar es una de ellas. Y bueno, con el fin de reflexionar juntas, ¿no?, sobre esto. Entonces, primero, un primer hecho que todos podemos aceptar es que Internet y las tecnologías digitales han cambiado el mundo. Eso es lo que tenemos claro. Sabemos que no solamente es una nueva forma de comunicación, sino que nos ha atravesado nuestras formas
incluso de identificarnos a nosotras mismas, de pensarnos nuestras formas de ser más íntimos, nuestras formas de amar, de demostrar cariño, hasta lo más político, como pueden ser las formas de, pues, de hacer política, de movilización social, es decir, también está atravesando la vida social en todas sus dimensiones. Pero la pregunta es, ¿en qué sentido? Es decir, ¿esta transformación está posibilitando mayores formas, como de mayor libertad, de mayor igualdad, que serían como los valores que busca el feminismo, o no necesariamente, ¿no? Hay algunas autoras que sí dicen, ¿no?, que Internet nos permite acceder a un mundo en donde hay muchos más recursos, muchos más discursos, referentes, que están posibilitando mayor libertad para las mujeres y la ruptura de los estereotipos de género tradicionales. Sin embargo, yo lo pongo como pregunta, porque mi posición es contraria. Hay como en los estudios también suele haber una visión optimista y una visión pesimista. Yo me asumo en la última, pero bueno, voy a exponerlo. Entonces, quisiera hacer como un punto de partida para entender el género. Hemos estado aquí hablando de todas, sabemos, pero quisiera decir cómo lo entiendo desde esta perspectiva feminista. Y es que, pues, el género es este orden social que atraviesa nuestra vida, atraviesa la vida social, como aquí también, desde lo más íntimo hasta lo más público y colectivo. Ordena el mundo en dos polos que son opuestos y que son fijos, y que no solamente son dicotómicos, sino que son jerárquicos. Se construye lo masculino por un lado y lo femenino por otro. Pero no solamente así, sino en desigualdad. Este orden que se nos atraviesa en nuestra forma de entender el mundo impone cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, y es un orden que es fijo y que se expresa en relaciones de dominación, de violencia, de discriminación hacia todo lo que ocurre el polo femenino, ¿no?, el polo que está en el lugar subordinado. Entonces, podemos, este esquemita así muy básico, ¿no?, como todo socialmente se ha construido lo masculino como aquello racional, activo, fuerte, lo que ocupa el espacio público, el que ocupa la voz, político, el que provee y el que su cuerpo es para sí. Mientras que lo femenino se ha construido como aquello emocional, pasivo, débil, lo que corresponde al espacio privado, doméstico, lo que cuida, y nuestro cuerpo se ha concebido siempre como un cuerpo para otros, para dar vida a otros, para cuidar a otros, para dar placer a otros. Y acá pensaba las experiencias que nos han compartido las compañeras, ¿no? Por ejemplo, el espacio jurídico se ha considerado como un espacio masculino. ¿Qué pasa cuando este orden se transgrede? Es decir, ¿qué pasa cuando las mujeres ocupan un espacio tradicionalmente ocupado por hombres? O lo que hablaba Alejandra de la violencia política de género, el espacio político se ha considerado como un espacio para los varones. ¿Qué pasa cuando una mujer quiere ser presidente? Viene un castigo por salir de donde debes estar, ¿no? Viene un castigo social que te regresa a tu lugar. Es decir, si una mujer ocupa un espacio que corresponde a lo masculino, se le castiga para regresar. Si un hombre llora, o sea, pensemos en las escuelas de niños, ¿no? Si un niño muestra sus emociones, se le castiga, ¿no? Se le castiga y se dice, los niños no lloran. Entonces, constantemente podemos ver ejemplos de cómo el orden de género está muchas veces por nuestras experiencias cotidianas siendo disputado, siendo retado, tratando de romperse, pero se vuelve a instalar a través de la violencia. Entonces, esta es como una de las lecturas que quería compartir. La violencia entonces sirve para mantener el orden de género fijo y para mantener esos dos polos y para que ese orden de desigualdad se reproduzca. El castigo, por tanto, tiene que ser disciplinario, es violento y es expresivo. Esto se refiere a que no puede ser un castigo en voz bajita. Es decir, no le podemos decir a la mujer, oye, las mujeres no deberían estar en el espacio de la legislación, sino que se dice públicamente, ¿no? Se muestra, se hace una broma, se le llama por su nombre, se dice señorita en lugar de doctora. Y esto lo que hace es que no solamente castiga a la persona, a la mujer que se salió de su lugar, sino que le manda un mensaje a las demás mujeres para que no lo hagan, porque saben que si lo hacen, les puede pasar ese castigo. Por eso el castigo y la violencia tienen que ser expresivas. Y un poco lo que decía nuestra compañera, de que el acoso necesita público, la violencia necesita público, para que también sea un mensaje para todas. ¿Qué te va a pasar si transgredes el orden, ¿no?
no sirve que a vos en un cortito, si tuviera que ser algo expresivo, público, que cause risa, que tenga el público aplaudiendo, ¿no? Y esto lo que hace es que es un mecanismo para reforzar la norma de género. Refuerza de nuevo estos dos polos que imponen este orden de desigualdad. Entonces, bueno, la violencia sostiene y asegura la reproducción del orden de género. Pues ahora, ¿qué papel juega Internet en esta reproducción o transgresión del orden de género? Es decir, en este contexto, pues, es el mundo patriarcal, que no es nada nuevo, sino que así ha funcionado históricamente, llega a Internet y ¿qué pasa? ¿No? Decía, algunas autoras ven este momento súper privilegiado para romper ese orden. Algunas otras vemos que no. Entonces, yo pienso que, bueno, siguiendo a otras autoras, es que Internet, como hemos visto con las compañeras también, es una extensión no solo del espacio público, es decir, ahora podemos publicar, podemos, bueno, estar aquí, es un espacio público y que se está reproduciendo a través de Facebook, es decir, hay un espacio más para que las mujeres ocupemos el espacio público, pero también es una extensión del espacio privado, porque también están todas estas vías de comunicación privada, los mensajes directos, el WhatsApp, y ahí establecemos relaciones íntimas, privadas, formas de relación más no son públicas, ¿no? Por otra parte, Internet multiplica los tiempos y los espacios. Lo que sucede en un momento se replica, se puede replicar infinitamente. Lo que estoy diciendo ahora se puede volver a ver mañana o en un año. Las agresiones que suceden hoy y que quedan grabadas, como los ejemplos que han comentado, se pueden replicar pues infinitamente. Otra cosa es que las plataformas digitales imponen una forma de socialización, es decir, no estamos en redes espontáneamente, siendo lo que nosotras somos espontáneamente y ya. Las redes son espacios públicos pero privados, son espacios con sus propias reglas y sus propios intereses, porque son compañías que ganan de eso. Entonces no son neutrales, las redes imponen cómo los usuarios las debemos usar. Algunas de estas tendencias que imponen las plataformas son la medición y la cuantificación de la vida cotidiana. Es decir, a las redes no les importa un texto larguísimo que escribas sobre tus emociones. Eso te va a dar 2 likes. Pero si pones una foto, si pones un GIF, una cosa pequeña, breve, visual, sobre todo, puedes tener más interacción. Las plataformas lo que buscan es tener más, que tú interactúes más porque viven de tus datos. Entonces, van imponiendo nuestra forma de estar en las redes a través de sus propios intereses. Otra tendencia es esta mirada panóptica múltiple, ya no solamente el panóptico de escrito por Foucault de alguien está viendo a todos, sino que todos nos estamos viendo a todos. Hay una dinámica que además es placentera, o sea, no es un espionaje que se siente como incómodo, si no, no estaríamos ahí. Es muy placentero ver la taza de café que subió tu amiga en la mañana, con un cuernocito, que es lindo también subir tus cosas. Entonces es una dinámica en la que nos metemos, estamos viendo todas a todas, y bueno, es la forma en la que interactuamos. Otra tendencia es el contenido efímero, esto de que subimos un contenido que se borra las 24 horas. Y eso va cambiando también nuestra noción de lo permanente, de lo fugaz, qué cosas subimos que sabemos que igual se va a borrar, o cosas que sabemos que no se van a borrar si las subimos de nuevo. Y bueno, la idea de las plataformas es, con todas estas interacciones, identificar patrones de consumo que ellos después puedan vender, y con eso, y de eso vivimos. Entonces nuestras interacciones se hacen vendibles. Entonces parece que estamos en las redes siendo libres, publicando lo que nosotros queremos, pero no es tan así. Estamos siguiendo ciertas tendencias que son convenientes para ciertos intereses. Entonces, ya que sigue, en este contexto, que es un contexto digital, se multiplican entonces los espacios y las posibilidades de agresión, de burla y de castigo hacia quienes fallan o transgreden las normas de género. Un poco lo que decía Laura. Antes podías, no sé, ir a la escuela y a lo mejor ser víctima de acoso, pero te ibas a tu casa y ya estabas tranquila. Ahora te vas a tu casa y te conectas y el acoso puede seguir, ¿no? Las plataformas lo que hacen es que extienden el tiempo y el espacio de la interacción y por lo tanto del castigo, de la agresión, de la culpa, de la violencia. No te puedes conectar tan fácilmente a un espacio seguro porque estás conectada, ¿no? Es decir, los espacios se multiplican. Por lo tanto, Internet no solamente posibilita la reproducción de la desigualdad de género, sino que también, al ser una plataforma completamente centrada en la imagen y con una mirada pues de cosificación, posibilita la construcción del cuerpo femenino como un objeto de consumo. Es un espacio en el que esto, por sí es parte de la cultura machista,
se intensifica con internet al tener acceso a las imágenes, a los dispositivos. Entonces, lo digital se vuelve entonces un espacio que posibilita formas de lo que Rindas el Gato denomina pedagogías de la prueba. Y con este concepto se refiere a todas las pedagogías de la prueba, son todos aquellos actos y prácticas que nos van enseñando, habituando y programando a transmutar todo lo vivo y su vitalidad en cosas. Pensemos, sean territorios, sean mujeres, sean niñas, la pedagogía de la prueba nos enseña a ver a estos sujetos como cosas que pueden ser vendibles, que pueden ser comprables, que pueden ser deshechas. Todo aquello que es flujo, que tiene como un flujo de vida errante, imprevisible, que tiene un tiempo vital, que suele ser un tiempo nuevo, no productivo, creativo, se convierte en inercia, estabilidad, en algo medible, vendible, comprable, desechable, en un tiempo de capital productivo. Esta lógica de convertir lo vivo en cosa es una lógica completamente capitalista y que depende de la realidad. Nos dice Rita Segato que para convertir lo mismo en cosa es necesario disminuir la empatía, desensibilizarnos al sufrimiento de otros y es necesario repetir la violencia para lograr normalizar la crueldad. Por lo tanto, el capitalismo depende de que seamos capaces de acostumbrarnos al espectáculo de la crueldad y a relaciones que son despojadas de vínculos, porque lo que yo veo, la niña que yo veo en internet siendo agredida, no tengo ningún vínculo con ella, lo estoy viendo constantemente porque me sale todo el tiempo y entonces me estoy habituando, ya no es como antes, que podías ver en el periódico y la sección roja te la saltabas y igual ya no te enterabas, ¿no? Ahora no hay manera, todo el tiempo estamos habituándonos a saber, ah, tantos más muertos, tantos más cuerpos, hubo un momento en nuestro país, yo soy de Michoacán, en que había cabezas constantemente en las carreteras, en las calles, y uno se va habituando a eso, y es una estrategia necesaria para que el capitalismo tenga su vitalidad, ¿no? Aunque sea que sujetos habituados a la ciudad. Entonces, internet lo que hace desde mi perspectiva es intensificar esa posibilidad, esas pedagogías de la crueldad. Y bueno, en suma, la propuesta que quería compartir, la reflexión era que para entender la violencia digital nos sirve mucho entender pues, de su descripción, entender cuáles son los tipos de violencia digital, qué hacer, pero pienso que también nos permite entenderla como a mayor profundidad, entenderla en su contexto y saber que ese contexto está definido por un orden de género que es histórico, que nos atraviesa, que a veces decimos, es que ya hay leyes, es que ya todo, pues, ¿por qué sigue pasando? Pero es un orden súper antiguo que cuesta mucho trabajo transformar. Por otro elemento del contexto sería la sociabilidad digital, que es esta forma en la que estamos aprendiendo a relacionarnos con nosotros a través de la red, y la crueldad como este eje del capitalismo. Entonces esto nos permite ampliar nuestra mirada para entender mejor la realidad y transformarla, ¿no? Que sería el objetivo. Entonces, y pues ya les agradezco mucho. Nada. Gracias, Erika. Qué interesante esta visión que tienes, me parece, yo coincido en muchos sentidos contigo. Y bueno, pues desafortunadamente ya no tenemos tiempo para preguntas, nos extendimos un poquito y le agradezco muchísimo a la doctora Norma Pimentel, a la doctora Laura Coronado Contreras, a la maestra Alejandra López Martínez y a la doctora Erika Pérez Domínguez por haber estado en esta mesa. Mi nombre es Claudia de Buen, yo correo electrónico, por cualquier cuestión, claudiadebuen@gmail.com y soy @clausdebuen en las redes, sea sus órdenes. Muchas gracias a las organizadoras, a los organizadores por este magnífico evento que normalmente se ha venido haciendo cada año y que nos deja una enorme bagaje de información y de intercambio de ideas, de conocimientos y de opiniones que son muy válidas. Muchas gracias.